1. Esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl, en el link Quilicura. Nuestros días de reunión. Domingos, 11 de la mañana, culto general. Miércoles, 19:30 horas. Viernes, reunión de oración, 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan en Quilicura, Santiago, Chile, América, toda América, Europa, el mundo. Demos la gloria a Dios. Amén. Por su misericordia, que permite que nosotros estemos aquí hoy día. Y quisiera dar gracias a los hermanos que nos están escuchando de la iglesia, no sé si son muchos o pocos, pero un saludo y una gran bendición de parte del Señor de ellos, para ellos. Me acompaña como siempre el hermano César. Buenas noches a todos los hermanos que nos acompañan, ¿cierto?, en su programa, como todos los jueves, Fundamentos de la Fe, y también los que han visitado nuestra página, la página de la iglesia. Y tú que todavía no lo haces, te invitamos. Hay muchos hermanos que le ha parecido grata la sorpresa, y es de bendición para ti, que para ustedes, los hermanos que no lo han hecho, es la gracia de Dios, Quilicura TV, y también nos pueden acompañar en el Facebook. Es ivgdquilicura@gmail.com. Para todos los que nos quieren acompañar, ¿cierto? Y nos quieren mandar algún saludo o alguna petición de oración, también los pueden hacer aquí en la radio, pastor. Bien, antes de comenzar, vamos a orar, ponernos delante del Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por esta oportunidad, por este tiempo en que podemos proclamar tu palabra, Señor, y queremos la bendición del Todopoderoso Espíritu Santo que guíe nuestro corazón, el corazón del hermano César y los oyentes, para que esta palabra pueda fructificar. Tú sabes que el tema que hoy día traigo, Señor, es un tema complicado en la actual sociedad, Señor. Pero tu palabra es clara, Señor, y por eso yo ruego que tú bendigas tu palabra y que se fructifique en los corazones de los que la van a escuchar. Padre eterno, Padre misericordioso, yo te lo agradezco todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada nosotros hablamos de cuál era el candidato de los evangélicos. Y según la Biblia, nosotros no podríamos votar por una mujer. Dimos todas las razones bíblicas que no voy a entrar ahora. Pero ahora yo quisiera hacer observar una cosa. Hoy como nunca, en estas elecciones que se realizan el domingo, los candidatos a presidente y parlamento, casi la totalidad de ellos apoyan la agenda homosexual, cuyo objetivo hoy es el matrimonio igualitario y la adopción de niños o niñas. Y es sintomático, es decir, aquí significa que la agenda homosexual se ha impuesto en el país. Yo no sé si hay uno o dos candidatos que se han opuesto a esto, pero de los 9, 7 han dicho que si ellos salen elegidos van por una ley de este tipo. ¿Qué ha sucedido? Se ha hecho pasar en las mentes jóvenes, en los políticos, en periodistas, en los intelectuales, en iglesias cristianas y también en feligreses católicos, que la homosexualidad es una opción normal y natural, es un derecho al amor. Bien, nosotros hoy día vamos a decir cosas que no se ha dicho y que el movimiento homosexual, con la complacencia de muchos políticos, intelectuales y gente hacedora de la opinión pública, de los medios de comunicación, sobre todo la TV, se han quedado callados, o por ignorancia o por complicidad. Y el título de hoy día, digamos, de esta conversación, diría: haga una buena elección, no vote por la inmoralidad. Está claro, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata. Vamos a ir a Romanos 1,
21:32 para introducirnos en el tema. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptil, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino que también los que la complacen con los que la practican. Bien, vamos a resumir un poco el pasaje. Es un juicio de la naturaleza humana, lo que ahí está. No dar gloria a Dios, creador de todas las cosas, está diciendo el apóstol Pablo, es caer en la idolatría a lo creado. Y al mismo tiempo, idolatrar los propios pecados, la propia persona y los propios pecados. Entregándose los hombres y las mujeres a prácticas homosexuales y lésbicas para que reciban su castigo de acuerdo a su extravío. Dedicados a lo que no es natural, sino un extravío. La homosexualidad en la Biblia dice que es un extravío. Más adelante, si como desprecian a Dios y sus mandatos, Dios los deja libres y no sujeta más su pecado para que su mente reprobada, que significa condenada, los lleve a hundirse en el pecado, es decir, sin retorno. Al final dice, los que hacen estas cosas son dignos de muerte, eso significa juicio, juicio condenatorio. Y también los que se complacen con los que las practican, estos son los libertarios que aplauden a los inmorales. Y en estos días de elección hemos visto a muchos, libertarios, democráticos, comprensivos, amorosos incluso, respecto a los homosexuales. Veamos Isaías 5, 20 al 25. Ay, de los que lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los soberbios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho y en el justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será la raíz como como podredumbre y su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová y de los Jehová de los ejércitos y no abominaron la palabra del Santo Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Amén. Cuando en la Biblia aparece la palabra ay, es juicio.
el Señor Jesús, Mateo capítulo 23, respecto a los fariseos, dice: ¡Ay de los fariseos! ¡Ay de los escribas! ¡Ay! Juicio condenatorio. El juicio de Dios a los pecadores es inevitable. Lo fue para Israel cada vez que abandonó la ley de Moisés y se fue a los ídolos, que eran adorados con sacrificios de niños y sexo hetero y homosexual. Si Dios no toleró el pecado de Israel y tampoco tolera el pecado de la Iglesia de Cristo, ¿por qué Dios debería quedar tranquilo, paralizado, sin juzgar el pecado del mundo, que a la perversidad homosexual llama bueno y a los que se oponen a ello los llama malo? Dígame usted, hermano, ¿piensa que Dios está contento? Porque el argumento principal del movimiento homosexual es que es amor. Y vamos a ver que no es amor. Vamos a revisarlo más adelante. Porque uno puede tener amor por la maldad. Puede tener amor por asesinar niños. Puede tener amor por torturar animales. Pero por ser amor, ¿Dios tiene que tragárselo? No. Dios es santo, recuerde. Y la Biblia dice que es santo, santo, santo. Dios es juicio. Dios es justicia. Dios es amor. Pero Dios odia al pecador. Y vamos a ver dos versículos que están en la Biblia. Génesis 19, versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido del punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y está hablando de Sodoma y Gomorra. Se destruyó por el pecado de la homosexualidad. No por si acaso la homosexualidad se le llama sodomía. Y Dios destruyó para ejemplo de todos los pueblos y para ejemplo de todas las generaciones de la tierra que vinieran en el futuro, que Dios condena la homosexualidad. Se puede decir muchas cosas, que ahí Dios condenaba porque no fueron hospitalarios, con el hóspite, con el pasajero, con la persona que iba pasando por ese pueblo. No, la palabra conocer habla de intimidad. Y se puede ver en griego o en hebreo, lo que sea, y refleja eso. Salmo 5, 4, 6. ¿Por qué tú no eres un Dios que complace en la maldad? El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Eso es, Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Así que no es lo que está diciendo el pastor Antonio. No es lo que dicen los cristianos. Es lo que dice Dios en las Escrituras. Como mencionaba antes, que esta perversión ha pasado como un derecho al amor y se ha guardado silencio sobre los efectos y consecuencias de la homosexualidad en lo moral, en lo emocional y en lo sanitario en la sociedad en general. A pesar de que en Europa y en Estados Unidos y Australia se han hecho investigaciones y estudios sobre las consecuencias de la homosexualidad masculina y femenina. En tanto, el primer efecto es la condenación de Dios a la homosexualidad como a todo pecado. Primera de Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Si esto erais alguno, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí, en este pasaje, la homosexualidad es vista como un pecado junto a otros pecados. Y como todo pecado, puede ser quitado por la fe en Cristo Jesús. Es decir, se puede salir de ese pecado, de la homosexualidad, porque es pecado. Por el poder de Dios en Cristo Jesús.
Ahora yo quisiera darle algunos datos que usted valora, que yo encontré, para ver si esta relación homosexual es una normal y natural relación de amor. Estos datos son de estudios fundamentalmente norteamericanos. No encontré mucho, encontré un estudio hoy por ahí, un análisis de República Dominicana, no mucho de América Latina, casi nada. La mayoría son de Europa y Estados Unidos. Y un estudio dice que existe una relación importante entre la homosexualidad y la pederastia, o pedofilia. Entre el 22% y el 66% de los homosexuales son o han sido pederastas. Ese es un dato interesante, porque estos son datos médicos y estadísticos. No sé si son cristianos, me parece que no, porque están vistos solo exclusivamente desde el punto de vista médico, sea físico que psiquiátrico. El movimiento gay de varios países europeos presionan porque la ley reduzca la edad de consentimiento sexual entre personas del mismo sexo hasta los 10 años. En Holanda ya está la ley en los 12 años. Recordemos que en este mes la Asociación Psiquiátrica Americana ha declarado que la pedofilia no es una enfermedad mental, sino una preferencia sexual. Por lo tanto, ha abierto el flanco para que el movimiento pedofílico y homosexual presionen a los gobiernos para bajar la edad de consentimiento de tener relaciones sexuales con niños. Es duro, parece inaceptable, pero esto está sucediendo ahora, no está sucediendo 20 años atrás, y no es un proyecto, no está sucediendo ahora. Hay una situación en Europa, y se puede ver en Santiago, en ciertas áreas, de niños pobres ofreciéndose para servicios sexuales. Por ejemplo, el diario Metro, publicado el 14/1/2005, que niños, en su mayoría inmigrantes, de familias desestructuradas, ofrecen servicios sexuales a los gays en las calles de Barcelona. Algo se vio con el caso Spianik, años atrás, ahora salió libre, cumplió su condena, donde iban a buscar niños a las poblaciones, niños pobres, para tener relaciones homosexuales. Otro dato, la estadística del gobierno norteamericano de 1992 dice que entre el 17 y el 24% de los jóvenes menores de 18 años son víctimas de abusos homosexuales, comparados con el 0,09% de niñas menores de 18 años abusadas por heterosexuales. Esta es una estadística de Judith A. Reismas de la American University. Otro dato, según el Journal of the American Medical Association, el 50% de los hombres enfermos de SIDA han tenido relaciones sexuales con un hombre adulto antes de los 16 años. Y el 20% antes de cumplir los 10 años. Fíjese que si estos datos estadísticos están entregando una realidad, homosexualidad y pederasta y pedofilia van unidas. Por más que muchos digan que no, que se está... Y estos datos estadísticos, pues son estudios de varias universidades, no se dan a la publicidad. No se dan a la publicidad. Se habla de la discriminación de los homosexuales, cómo se los golpea y entregan estadísticas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no entregan estas estadísticas? Según un estudio publicado en 1997 en el Journal of Orthopsychiatry de Columbox y Tasker, a la edad adulta, los hijos criados por lesbianas tienen un 24% más de incidencia en tener relaciones homosexuales que los hijos de madres heterosexuales. Pero eso es más que obvio. Y tal vez la cifra se quede corta, el porcentaje.
agreguemos otro dato, que la práctica homosexual reduce en 20 años la esperanza de vida y aumenta de 5 a 10 veces el riesgo del SIDA, y que entre el 70 y el 78% de los gays aseguran haber tenido una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, hay que ir a pesquisar estos datos. Esto es lo que nos ha dicho el movimiento homosexual. Esto es lo que nos han dicho los libertarios. Los que se supone que apoyan el amor homosexual porque es una legítima y natural expresión de amor. Pero los datos aquí nos están dando otra cara de la homosexualidad. Otro dato, que las personas, adultos o jóvenes, que practican la homosexualidad son más propensas a padecer enfermedades mentales, depresión, ansiedad, trastornos de conducta, y son más propensos al abuso de drogas y a experimentar tendencias suicidas. Agreguemos otro dato, que la violencia entre parejas homosexuales es de 2 a 3 veces más frecuente que entre parejas heterosexuales, y que las uniones homosexuales son significativamente más propensas a romperse que los heterosexuales. La duración media de las relaciones homosexuales es de 2 a 3 años, y que según la Federación Estatal de Gays y Lesbianas, los homosexuales tienen una media de 39 relaciones estables con personas a lo largo de su vida. ¿Cuántas tiene un heterosexual, hombre o mujer? Es mucho menos. Y estamos hablando de relaciones estables. Más adelante vamos a entregar otro dato. Por último, el Colegio Americano de Pediatras considera inapropiado, demasiado arriesgado y peligrosamente irresponsable para los niños cambiar la tradicional prohibición sobre la paternidad de los homosexuales, ya sea mediante adopción, tutela o reproducción artificial. Esta posición está basada en los mejores estudios disponibles, que entre paréntesis no son pocos. Como vemos, podemos integrar 5 puntos, que la homosexualidad, quiera o no, y según los estudios, está íntimamente relacionada con la pederastia y la pedofilia. Reducción de 20 años de la esperanza de vida debido al SIDA y a muchas enfermedades infecciosas que se adquieren con la práctica homosexual, fundamentalmente varones. Propenso a padecer enfermedades mentales, trastornos y consumo de droga. 4. Que el promedio de relación estable de un homosexual son 39 personas a lo largo de su vida, lo que habla de inestabilidad emocional, y esto sin considerar los comunes encuentros ocasionales en los lugares públicos de los homosexuales. 5. La adopción de niños por pareja homosexual es considerado inapropiado, demasiado arriesgado y peligrosamente irresponsable para los niños. Bastaría eso para decir, es una relación de amor. ¿Qué significa una relación de amor? Hay gozo, hay paz. El movimiento homosexual apunta a su reproducción a través de la adopción y hacer creer a los jóvenes que la homosexualidad es un derecho al amor. Estos pocos datos nos hablan de que el amor homosexual, perdón, homosexual no es saludable. Es autodestructivo. Consecuencias emocionales, consecuencias de salud para la persona, consecuencias sociales, porque involucran niños y gente que acepte tener relaciones con sus hijos o quien los tutela. Produce inestabilidad emocional, tendencia al suicidio, consumo de drogas, enfermedades físicas, acorta la esperanza de vida. Y está relacionada con la pedofilia. Entonces, esta es una relación autodestructiva, donde el amor no existe, a menos que se confunda el amor con la pasión perversa. Pero esta relación corrompe y destruye a las personas y a otros. Y corrompe por ideas, hacer creer que la homosexualidad es amor. Eso se llama sodomización ideológica. O por práctica,
teniendo relaciones homosexuales con jóvenes, niños y adultos. ¿Eso es el amor homosexual? ¿Eso es lo que nuestros candidatos están ofreciendo? Mayores problemas sanitarios, emocionales y morales. Veamos Romanos 1:28 para concluir esta. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso. Parece ser que se ha llegado a un punto, pareciera ser que se ha llegado a un punto de no retorno. Que Dios ya abandonó este mundo y mucha gente a su pecado. ¿Para qué? Para que se condenen definitivamente. Vamos a ir a un intervalo, con una alabanza. Este es su programa Fundamentos de la Fe. Lo invitamos para que lo acompañen también en nuestra página en Facebook, en lagraciadediosblogspot.com. Hacer guerra contra el pueblo de Dios. Se le otorgó a la bestia hacer guerra contra el pueblo de Dios. Mas el pueblo que conoce a su Dios actuará. El pueblo que conoce a su Dios actuará. Y hará por dentro. Y hará portentos el pueblo que conoce a su Dios actuará. Y los entendidos del pueblo. Y los entendidos del pueblo. Instruirán a muchos. Actuará y hará portentos, y hará portentos el pueblo que conoce a su Dios actuará. Bien, vamos a Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Génesis 2, 22 al 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa es la creación de Dios, un hombre y una mujer. El hombre fue creado para la mujer, y la mujer fue creado para el hombre. La homosexualidad es un producto de la naturaleza caída de la raza humana a causa de la desobediencia de Adán y Eva de no comer los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se rebelaron contra Dios al único mandato, y los cuales habían sido advertidos: el día que tú hagas esto, desobedezca este mandato, morirás. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos por cuanto el pecado se ha transmitido orgánicamente en la constitución humana, en la estructura humana. Solo Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, por la fe en su obra de sacrificio en la cruz. Entonces tenemos esto. Según la Biblia, el pecado de la homosexualidad es tal, es pecado. ¿Pero qué dicen algunas organizaciones internacionales? Recordemos que en 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana declaró que la homosexualidad ya no era una enfermedad mental o un desorden mental, sino era una opción sexual. Después le siguió la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, declarando en los mismos términos, y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la declaró un derecho humano. Podemos preguntarnos, la Asociación Psiquiátrica Americana, la Organización Mundial de la Salud, organismos muy respetables, donde muchos países le hacen la venia, ¿tuvieron en sus manos algún estudio biológico, algún estudio científico que dijera: los datos nos dicen que la homosexualidad no es una enfermedad, sino una opción sexual? No. No hubo ningún estudio científico, ningún dato biológico, nada que se le parezca. ¿Sabe por qué cambiaron de opinión? Por las presiones y amenazas del movimiento homosexual en Estados Unidos. Fue una cuestión totalmente política. El movimiento homosexual presionó políticamente, presionó, amenazando incluso, hasta que logró esa declaración. Entonces aquí no estamos ante un tercer sexo o algo natural del ser humano. No, no. Aquí estamos en algo que se creó para que las organizaciones científicas abandonaran su concepto de enfermedad y pudieran ellos tener mano libre. Entonces, ¿qué seguridad nos pueden dar estos organismos internacionales, americanos, de las Naciones Unidas o de cualquier parte del mundo? ¿Qué tanto científico? Entonces, ¿en manos de quién estamos? Pero ha sucedido así. Mire, según el psicólogo holandés Van der Hardog, el doctor norteamericano Edward R. Fiel y el doctor español Vallejo Nájera declaran que la homosexualidad es una neurosis, salvo en algunos pocos casos, poco frecuentes, que según las estadísticas son, tome nota, 0,001% de los casos nacen homosexuales por una mutación genética anómala. El restante de los homosexualidad es adquirida. Nos gustan los científicos. Decimos, ningún doctor serio, ningún científico serio puede decir que se haya descubierto el gen de la homosexualidad.
que es algo natural que está en el ser humano. Mentira. Nadie le va a decir eso. Y tampoco lo van a descubrir porque no existe. No existe. El Dios Todopoderoso, creador del universo, dice: yo creé hombre y mujer. La homosexualidad es un pecado del hombre y de la mujer. Entonces, ¿qué seguridad pueden dar estos candidatos? Los directores de canal, los opinólogos que aparecen, algunos periodistas con caras muy serias, con pungía y hasta con datos científicos diciendo cuán benéfico es el amor homosexual. Están engañados y están engañando. Quisiera entregarle otros datos que tengo por acá. Pero vamos a ir primero a Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El pasaje nos dice, el pecado conlleva la muerte eterna, que es una eternidad sin Dios, después de la muerte física. Pero antes de la muerte física ya se pueden ver los efectos autodestructivos y el juicio de Dios ante el pecado de la homosexualidad, en lo moral y en lo físico. Y les voy a leer algunas estadísticas, y yo desde antemano le quiero pedir disculpas a los hermanos que están oyendo. Porque la estadística esta se refiere a las prácticas aberrantes y las consecuencias médicas para sus cuerpos y para las personas que viven vecinos a los homosexuales, parientes, incluso en sus trabajos. Es nauseabundo, se lo digo al tiro. Pero es bueno que lo conozcamos, porque se ha guardado silencio sobre el efecto, las consecuencias emocionales, las consecuencias sociales y de salud para la sociedad de la, que vienen de la práctica de la homosexualidad. Estas estadísticas son de Corey y Colmes, que son dos investigadores norteamericanos. Dice así, sexo oral, practicado por el 100% de los homosexuales, y en muchos casos ingieren el semen que contiene los gérmenes, que contiene la sangre envenenada o enferma, es igual que beber sangre contaminada. Y ahí tiene un dato. Sexo anal de los homosexuales practicados en un 90%, con una media de 68 relaciones anales al año, produce desgarros en la pared rectal, infectándose por las heces fecales, el semen, y entrando esas infecciones al torrente sanguíneo del cuerpo, adquiriendo y transmitiendo la hepatitis B, y se transmite a través de los, se puede contagiar a través de los servicios de alimentación y contactos íntimos. Afírmese. Sexo oral. Y esto significa lamer el ano. El 80% de los homosexuales lo practican. Esta es la principal causa de hepatitis y contagios de parásitos. El Departamento de Salud Pública de San Francisco, en Norteamérica, ha constatado que entre el 70 y el 80% de los casos de hepatitis en esa ciudad se da entre homosexuales. La hepatitis es altamente contagiosa. Puede matar al infectado destrozándole el hígado. Y los homosexuales que trabajan en servicios alimentarios, cocinas, enfermeros o camareros, son una fuente de transmisión. Esto no se ha dicho. ¿Por qué? Porque políticamente es incorrecto. Pero resulta que las estadísticas no mienten, y los gringos, como son buenos para las estadísticas, para elaborar políticas públicas, aquí a lo mejor se han hecho, pero están callados. Yo no lo sé, no encontré. Entonces, pero esos son ya los efectos. El sadomasoquismo, practicado por el 37% de los homosexuales, consiste en afligir
o recibir torturas para tener placer. Y esta ha sido causa de muchas muertes de homosexuales. El 41%, casi la mitad, poco menos, de los homosexuales practica el sexo anónimo en urinarios públicos. El 60% lo practica en baños públicos. Y el 64% admite consumir droga durante sus encuentros. ¡Qué lindo es el amor homosexual! Es una aberración de la naturaleza humana. Según estudios médicos, un homosexual común, estamos hablando de una media normal, según las estadísticas, sodomiza 108 varones al año, traga el semen de 48, permite que le penetren 68 e ingiere ese de 19 como media. El 85% de los homosexuales contrae hepatitis y un 49% son infectados con parásitos intestinales. Los bisexuales transmiten a otras mujeres enfermedades, sida o infecciones varias, y ellas a sus hijos o a otros hombres, constituyendo poco a poco un peligro para la salud pública. ¿Quién controla eso? Nadie. Porque hablar de esto es discriminar. Pero se está exponiendo. Y han habido mujeres. La televisión ha reportado mujeres casadas, mujeres que tienen un marido, han sido contagiadas por su marido. ¿Debido a qué? A relaciones homosexuales de su marido. Eso ha tenido consecuencias en los hijos. Consecuencias de la salud pública. Consecuencias emocionales. Consecuencias morales. Y se ha ocultado eso. Bien. Vamos a otro intervalo. Vivimos en el tiempo.
tiempo del fin. Nuestra iglesia está ubicada. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl, en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos, 11 de la mañana, culto general; miércoles, 19:30 horas; viernes, reunión de oración, 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Ya, pastor. Bien, vamos a Efesios 4, del 17 al 19, por favor. Esto os digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que se perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bien. Habla de oscuridad mental, de oscuridad del entendimiento, que ha llevado a perder la sensibilidad espiritual y también la sensibilidad moral. Eso es lo que en la Biblia se llama la cauterización de la conciencia. Y quiero entregarle un dato respecto a esto, que no es mío. Es de una enfermera norteamericana, una enfermera profesional norteamericana, Catherine Melonacos, que trabajó durante los años 80 y 90 en el Centro Médico Universitario de Stanford, Norteamérica, y ha escrito libros y artículos sobre la homosexualidad. Ella dice: trabajé como enfermera en el Centro Médico Universitario de Stanford, donde pude ver algo del daño que los homosexuales hacen a sus cuerpos con alguna de sus prácticas sexuales. También escribió: la coautora de mi propio libro de referencia médicas es Saunders Pocket, que era la jefa del departamento de cirugía del Stanford. Dice: estoy segura que a la luz de mi experiencia clínica y como consecuencia de haber hecho considerables estudios sobre ello, desde ese momento que la homosexualidad ni es normal ni benigna, más aún es una adicción letal de conducta, tal como lo subraya el doctor Jeffrey Satinover en su libro Homosexualidad y la política de la verdad. Estamos hablando de una persona que usa términos médicos, no estamos hablando de una religiosa, como le gusta decir, o una cristiana. Según la enfermera Kathleen Melonacos, las enfermedades de las éteres homosexuales son vulnerables, pueden ser clasificadas como sigue: 1, enfermedades de transmisión sexual, sífilis; enfermedades entéricas, infecciones de peces; enfermedades del intestino gay, hepatitis A, B, C, D; traumas en el ano, consecuencias con incontinencia fecal, hemorroides, fisura anal, edema penil y sida. Agrega la enfermera escritora una pregunta y dice: ¿por qué la homosexualidad no es considerada un desorden simplemente por sus consecuencias médicas?
Y es obvio. Todos los datos entregan que no es amor. Y entre paréntesis, incluso dos personas que no sean creyentes, pero que se aman de verdad, por un largo periodo, sabe que favorece la salud y la larga vida. Pero el amor sexual acorta la vida, enferma el cuerpo y produce depresión y condena espiritual. Eso es amor, eso es autodestrucción. Y dice la enfermera, no es considerado un desorden simplemente por sus consecuencias médicas, muy simplemente una persona objetiva que tan solo mire las consecuencias del estilo de vida homosexual tendría que clasificarla como algún tipo de patología. ¿Conduce o no a una vida dramáticamente recortada? Sí, los estudios dicen que sí, y algunos hasta el 40% de la vida. Siendo el estudio Cameron solo uno de muchos estudios que sugieren esto. Tomados juntos, todos estos estudios establecen que la homosexualidad es más mortal, escuchen, que el tabaco, que el alcoholismo o la adicción a las drogas. Está en la oscuridad que hay respecto a este tema, que a mí realmente me sorprende que gente que no solo tiene cara inteligente, es inteligente. Gente que se supone tiene amplios conocimientos sociales, conocimiento, cultura, no se haya dignado ir a revisar estos datos. O por complacer, o por ignorancia. Han cerrado los ojos y han estimulado un pecado y una maldición para nuestra sociedad en muchas partes del mundo. Porque una simple enfermera se pregunta por qué, si los efectos son médicos, son evidentes. Cualquier otra enfermedad con los mismos efectos, los médicos estarían vueltos locos tratar de sacar a esa persona de esa enfermedad. Pero no, se estableció un nivel ideológico que la fomenta y se han quedado callados. Silencio. El homosexual y el que guarda silencio, el que está sodomizado ideológicamente, son igualmente pecadores a los ojos de Dios. Veamos Isaías 3, de 9 al 11. La apariencia de sus rostros testifican contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amonestaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según sus obras, de sus manos le será pagado. Ya no ocultan el pecado, son orgullosos del pecado. Y eso ha sucedido con este tema. El orgullo gay, legalización, y pobre del que critique eso. Entonces, según lo que diría Isaías, el pecado tal vez sobrepasó cierto punto de no retorno a los ojos de Dios. El doctor Jeffrey Satinover, citado anteriormente, en una entrevista declara lo siguiente. Dice, abro comillas, un artículo reciente de una publicación psiquiátrica nos informaba que el 30% de todos los hombres homosexuales de 20 años de edad serán HIV, no sé cómo se dice en castellano, o estarán muertos a más tardar a los 30 años. 30% no es una poca cifra, no es la mayoría, pero no es una cifra de menor. Pensaría que el objetivo, el enfoque ético sería utilicemos cualquier cosa que funcione para intentar sacar a esta gente de su posición de riesgo, obviamente. Si ello significa hacer que se pongan el preservativo, bien. Si significa que dejen el contacto sexual anal, bien. Si significa hacer que dejen la homosexualidad, bien. Pero esto último es tabú, absolutamente. Es decir, hoy día,
decir que la Iglesia de Cristo y muchos doctores dicen que se puede reconvertir la homosexualidad es violación a los derechos humanos. Y déjeme decirle algo más. El año pasado la Universidad Católica se hizo un convenio con varios doctores que traían varias experiencias y habían escrito algunos libros sobre la reconversión de homosexuales a una vida heterosexual. Hubo todo un día de protestas frente a la Universidad Católica del movimiento homosexual, porque eso era violación de los derechos humanos. Porque se forzaba, incluso más, yo escuché entrevistas en que decían, esos sistemas de reconversión producen depresión. Mentiras del diablo. Posteriormente, se entrevistó a un joven de 20 años que había sido reconvertido de la homosexualidad a la heterosexualidad. Y fue entrevistado en la CNN. Durante toda la entrevista, la periodista quiso obligar al joven a que dijera que la terapia de reconversión le había producido algún trauma. ¿Sabe lo que dijo el joven? No. Porque el sistema es conversar. A mí no me dieron droga. A mí no me obligaron. Y yo cuando hice la terapia tenía 14 años. Y estuve un año y dos meses o un año y medio. Y ahora yo tengo 20 años, estoy de novio y me voy a casar. Hay muchos testimonios de hombres y mujeres que han salido de las prácticas homosexuales y lesbianas. Pero esos testimonios no se dan por radio. No se dan por televisión, porque es violar los derechos humanos. Mire a qué nivel hemos llegado. Que da asco. Realmente, y es de espanto. Entonces, ¿por qué? Porque es tabú. Mire, en Estados Unidos, las organizaciones cristianas que trataban homosexuales han sido presionadas a cerrar. Presionadas a cambiar su orientación. Y con algunas lo han logrado y con otras no. Pero son acosadas, son hasta amenazadas por los homosexuales y los que apoyan a los homosexuales. En España habían dos institutos para la reconversión homosexual. Obligaron a cerrar uno. Y el otro todavía no lo logran cerrar. Esto es diabólico. Es satánico, es autodestructivo para el ser humano. Esto no es amor. Esto busca la destrucción. Es una mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? El malo. Porque de suyo es la mentira, es decir, su naturaleza es mentirosa. Y estos son manejados por él. Más todavía, recuerde, hace 7 o 8 años atrás, los homosexuales hicieron un mitin en la Plaza de Armas en la noche para oponerse a un culto de la iglesia del pastor Morales Chávez. Y el culto era contra la ley de la homosexualidad. Y por YouTube yo vi un video y testimonio. Cuando llegan los homosexuales, agreden a los hermanos, quemaron y rompieron Biblia, y lo que menos le gritaban, lo más suavecito, tráeme a tus hijos para sodomizarlo. Esto no apareció en los diarios, apenas apareció algo en el canal nacional. Y casi casi la culpa era de los evangélicos. La cobertura que tiene esto por parte de los privados y el Estado es significativa. Que da miedo. Pero recuerde que nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. Amén. Pero se está permitiendo esto. Y hay que denunciar esto. La homosexualidad no es amor. Los que cubren esto están mintiendo. A sabiendas o no, pero es mentira, igual mentira. ¿Qué más dice acá el doctor Jeffrey Satinover? Dice, no hay duda
que un análisis frío y estadístico de esta epidemia te llevaría a creer que esta actitud de lo políticamente correcto está matando, mire, a una porción sustancial de esta gente. Creo que hay un elemento de negación en el sentido psicológico de lo que las enfermedades relacionadas con el mundo gay realmente significan. Aunque los hechos se los pongan delante, ellos los van a negar, por ceguera, por conveniencia, por ideología y por miedo. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante una gran mentira. Una gran mentira muy bien montada. Le sugiero algo. Ponga en Google, ponga consecuencias de la homosexualidad. Y tiene muchas páginas. Muchas páginas. Algunas buenas, otras malas y otras pésimas. Pero ahí puede recoger datos. Hay varios libros de estos mismos autores. Sé que ninguno se ha traducido al castellano. Pero hay estudios que pueden denunciar y clarificar que esto no es amor, es autodestrucción. Bueno, la opinión pública ha sido y sigue siendo engañada por los personajes públicos que hacen opinión. Mire, aquí la ley antidiscriminación, que pasó bajo la ley Zamudio, discrimina, nótese esto, el 95% de la población chilena, ¿sí?, a la cual se le imponen los derechos de menos del 5% de la población chilena, que es la población homosexual. Y al que critica esta incongruencia se lo intimida denostándolo como homofóbico, discriminador, políticamente incorrecto. Y esta es la forma de la sodomización ideológica a la sociedad. Se ha manipulado los sentimientos, se ha manipulado la ignorancia. Se ha cerrado las puertas a cualquier estudio que se publique sobre los efectos reales de la homosexualidad. Mire, la sociedad actual considera políticamente correcto apoyar la homosexualidad, pero no deja de ser pecado, por muy mayoría y por mucho consenso que tenga. No deja de ser pecado, no deja de ser violación de la ley de Dios y perversión moral. Hermano, hermana, amigo y amiga, si usted quiere votar y honrar a Dios con su voto, no vote por los candidatos que apoyan la homosexualidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted vota por ellos, es partícipe de ese pecado. Ese pecado maldice nuestra sociedad y las generaciones futuras. Es muy grave lo que está sucediendo. Y está sucediendo a vista y paciencia de nuestros ojos. Y muchas iglesias dicen, no, no es importante. No, hay que predicar la palabra. Eso es cobardía. Porque hay que denunciarlo, porque es un pecado horrible. Y todos esos candidatos que están listos para promover y hacerle cariño a los homosexuales son parte del pecado y la maldición sobre nuestra sociedad. ¿Usted ama Chile? No vote por candidatos que van a maldecir el país y van a dejar serias consecuencias para las generaciones futuras. Entonces, dos razones. Esta es la segunda razón. Vote a conciencia. Averigüe qué piensan los candidatos. Métase a internet. Consulte. ¿Qué piensan sobre este tema los candidatos parlamentarios, presidenciales, consejeros regionales, etcétera? Y usted se va a dar cuenta que los que están en contra son una ínfima minoría. Una ínfima minoría. Esta cosa ha apabullado. Y por ganar votos los políticos, como se dice,
tienen el alma vendida al diablo. Así que, pero nosotros tenemos que honrar al Señor. No se preocupe si su candidato no va a salir, porque es Dios el que está en control. Si Dios permite que salga un candidato opuesto a él, como va a permitir el anticristo, quiere decir que es una forma de juicio también. Es una forma de juicio. Así que nosotros, nuestro deber es honrar al Señor, no votando por estos candidatos que maldicen a Chile y las generaciones futuras. Escríbele si quiere un correo. Predíquele el Evangelio. Se van a reír. Cuando, para terminar, déjeme decirle, años atrás yo conocí un grupo de pastores que ellos se entrevistaron con todos los parlamentarios cuando la ley de los derechos homosexuales estaba en el Parlamento. Y se entrevistaron senadores, diputados de la comisión, fuera de la comisión, representantes de gobierno, etcétera. ¿Sabe lo que decían algunos? Y algunos progresistas. Ustedes son tontitos. Y se paraban y se iban. Otros, que aún estando de acuerdo, los miran sobre el hombro, porque son evangélicos. Ese es el parlamento que tenemos. ¿Sabe por qué le hacen a veces tanta cosquilla a los pastores? Porque los evangélicos son 3 millones de personas. Si los evangélicos, 2 millones, se pusieran de acuerdo en un candidato, dan vuelta en una elección. Pero como los pastores están adquiriendo intereses políticos en diversas áreas, partidos y estamentos del Estado, no van a llevar a su pueblo a honrar a Dios. Lo hacen por conveniencia. Por desgracia, es así. Pero usted, si quiere honrar al Señor como cristiano, haga eso. Busque el candidato. Y si no hay ninguno, no vote por ninguno. También tiene ese derecho legal. Si su conciencia así lo dicte. Pero no viole la palabra a la cual decimos que obedecemos. Isaías 5:20. Ay, de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Eso es. Eso es lo que estamos viendo ahora. A lo malo dicen bueno, a lo bueno dicen malo, a lo dulce por amargo y a lo amargo por dulce. Eso es lo que estamos viviendo. La iglesia está llamada a dar testimonio de que eso es pecado, testimonio del Evangelio de Jesucristo. Nosotros no estamos llamados a ser candidatos, mucho menos a votar por candidatos que promueven las inmoralidades. Y la mayoría de ellos están de acuerdo en el aborto, ley de aborto, es decir, asesinato de bebé. Así que entre inmorales y criminales no podemos votar por ellos. Que otros voten, son responsables ante Dios de sus actos. Nosotros somos responsables de cuánto glorificamos al Señor. Yo quiero dejarlo hasta aquí porque yo he terminado mi tema. Y quiero invitar a los hermanos y hermanas que mediten mucho sobre esto. Lean las Escrituras. Revise los pasajes. Hay 4 pasajes que hablan de la homosexualidad en la Biblia. 2, 3 creo que en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. Pero hermanos, hermanas y amigos y amigas, si queremos honrar al Señor, si nos decimos cristianos, nos decimos bíblicos, atengámonos a ello. Nosotros no podemos participar del pecado. Y nuestro voto no puede participar del pecado. Así que hermanos, yo los saludo. Este otro jueves tomaremos otro tema. Y le damos gracias al Señor por la bendición de tenernos acá. Hermano César quiere despedirse, decir algo, un comentario.
Bueno, que cualquier duda o consulta que tengan, ¿cierto?, la pueden hacer aquí mismo a Locos por Cristo, a dejar sus comentarios, como también lo pueden hacer a nuestra propia iglesia, que es lagraciadedios.blogspot.com o ivgdquilicura@gmail.com en nuestro Facebook. Cualquier duda o consulta, hay hermanos que están deseosos de escuchar. Y también darle la... gracias a todos los hermanos que nos acompañan, ¿cierto?, como todos los jueves, su programa Fundamentos de la Fe, y a los que nos siguen a lo largo de todo Chile. Y esperamos que esta palabra sea de bendición y la tomemos en cuenta, ya que es palabra de Dios y sabemos, y ya se sabe que el tiempo está, estamos pronto. Amén, hermano. Bien, vamos a orar, darle gracias al Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, queremos pedir y darte las gracias de todo corazón por este tiempo, Señor, que hemos podido expresar tu palabra, Señor, de acuerdo a los acontecimientos que suceden hoy día, cómo se va cumpliendo la palabra que tú dices en las Escrituras, que dijo el Señor Jesús, que cuando venga, a causa de la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Eso está creciendo, su palabra se está cumpliendo, Señor. Dios está en control. Te damos gracias, Señor, por el entendimiento que tú nos regalas, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido llegar con esto a muchos hermanos, hermanas, amigos y amigas, Señor. Que el Espíritu Santo lo haga fructificar en los corazones, Señor, que nos lleve a meditar y a pensar, a honrar seriamente tu nombre, obedeciendo tu palabra, Señor. Padre eterno, yo quiero orar también en este momento, si dentro de los que nos están escuchando hay enfermos, Señor, del alma y del cuerpo, Señor, que seas tú consolando y sanando, Señor. Tú que eres Dios de consuelo, Dios todopoderoso para sanar, Señor, muestra tu voluntad, Señor, y tu inmensa misericordia y poder en sus vidas. Que sea ocasión para que ellos vuelvan su corazón y afirmen su corazón en Cristo Jesús, único Señor y Salvador. Padre eterno, también oramos por el director de esta radio, hermano Luis, Señor. Amén. Que ruego que tú lo bendigas en todo lo que emprende, según tu buena voluntad, Señor. Bendice su familia, Señor. Bendice la obra que ha puesto a tu disposición, que tú le has regalado, Señor. Que es la radio y todos los medios que hay en torno a esto, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, te pedimos esta bendición, esta misericordia siempre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar una buena noticia, ¿cierto? Cristo viene. Amén.
104.7.